I attended and I was able to listen and learn any word my day was not in vain. Y hoy el día no es perdido. Hoy vamos a aprender algo nuevo. And today we haven't wasted the time to come here. Today we're going to learn something new. Voy a hacer una breve oración porque he aprendido de parte del pastor Rubén que es muy importante que el Espíritu Santo tome control de esto we're going to pray because I've learned from Pastor Ruben that it's very important for the Holy Spirit to take control of this father Gracias. we give you thanks today Gracias porque estamos juntos thank you because we're together Una vez más aprendiendo un poco más. once again learning more about you y te pedimos Espíritu Santo we ask you Holy Spirit que tomes control de esta reunión. to take control of this meeting enséñanos teach us. Muéstranos la verdad de tu palabra. Show us the truth of your word. Y ayúdanos a continuar en este en este uh, camino de batalla que tenemos cada día. And help us to advance in this road of battle that we have ahead of us. En el nombre de Jesús. Amén. In the name Amén. Of Jesus. Amen. In okay. Amen. Hoy voy al título de la de la enseñanza es qué es mejor dar ¿Qué es mejor dar o recibir? The teaching what is better receive. El objetivo es que aprendamos a dar con el corazón lo que Dios nos ha entregado. idea objective we Entonces yo tengo una pregunta para ustedes, pero como yo ya sé la respuesta que me van a dar, yo la voy a leer por ustedes. I have a question for you, but because I already know the answer that you will give me, I'm going to read it. ¿Qué es mejor dar o recibir? What is better, give or receive? Hechos 20:35 nos dice, Acts 20:35 says. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work we must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus Himself when He said it is more blessed to give than to receive. Es muy fácil nos nos hacen esa clase de it is very easier to respond when people ask us those kind of questions. ¿Sabe por qué? Nos el you know why? Because we've learned the verse. Pero en realidad eso es lo que sale de nuestro corazón. Pero we should ask ourselves, is that really what comes out of our hearts? Yo quiero resaltar hoy el trabajo que cada uno de los que se ha parado aquí ha hecho. I want to uh, highlight today the work that every person that has stood up here has done. En Colombia tenemos una expresión que dice me quito el sombrero. In Colombia we have an expression that is I am I take my hat off. Cada uno que se ha parado aquí ha dado todo lo que ha recibido. Every person that has stood up here has given everything they've received. ¿Y saben por qué? Porque tienen un gran dador que es el Pastor Rubén Daría. And you know why? Because we have a great giver, which is our Pastor Rubén. Quiere decir que si recibimos mucho, debemos dar mucho. What, is that? what that means is that if we receive a lot, we must give a lot. La realidad del ser humano es que siempre desea recibir. The reality of the human beings is that they desire to receive. Le produce un placer y le cuesta trabajo dar y más dar con amplitud. It is it is hard work and it takes it takes hard work to give. Especially if you have to give something in abundance. Nuestra naturaleza está hecha para protegerme, así que yo tomo todo lo que puedo, trato de mantenerlo y evito darlo. Our nature is to try to preserve ourselves. That's why we try to keep for us, protect from others and not give it away. Mm -hmm. Porque el mi deseo es que yo familia protegidos aquello Because our desire is that us, my family, and those that surround me are protected from whatever is happening on the outside. ¿Qué recibimos en nuestra vida? ¿Regalos? What do we receive in our lives? Gifts. Galardones, dinero, amor. Prices, money, love. Eh, premios, felicitaciones. What do we receive? Congratulations, prizes. Y en este momento nos embarga un sentimiento de placer cuando recibimos algo por la razón que sea. Les voy a contar una historia que ocurrió hace nada más 30 años más o menos. Eso I'm, I'm going to tell you a story that happened around 30 years ago. That was just yesterday. Yo en mi casa, era una de high I was at my house. I was a high school student. I was at my house. I was a high school student. And I was one day that I didn't go to school. I had to help in the I was cooking. That day that I didn't go to school, I was helping at home, I was cooking. And I don't know if you already ate today, but I want to tell you what the menu was like. Yo había hecho unos con pata de I've made beans with pork feet. Tenía una rica ensalada de repollo con zanahoria y toda la cosa. I made a delicious salad with oh Lord, uh, cabbage and uh, carrots. Arroz, carne sudada, platanito frito. Made rice, meat, fried plantain. Y llega a la casa un señor muy educado, un señor ya grande. and a man that was an older man very well educated came home me dijo señorita lo único que quiero me dijo buenas tardes lo único que quiero es que me dé un plato de comida and when he came to my house the only thing he asked was please give me a plate of food por supuesto que algo que aprendí de mi papá Siempre nos decía donde comen dos comen tres. And something I learned from my dad is that wherever there's food for two, there's food for three. Así que yo no lo pensé dos veces para entregarle un buen plato de comida al señor. So I didn't think twice to give a good plate of food to this man. Imagine si ahorita que yo le sirva un plato de esos y usted quede bien satisfecho, esa fue la cara que el señor puso. Imagine if you were the one that ate this plate and you were completely satisfied. El señor solo le faltó arrodillarse para agradecerme el, eh, lo que yo había hecho por él en ese momento. The man was only left Y algunas personas que uno se acerca y uno le dice, ¿usted tendría algo para dar? ¿Usted tiene algo con qué colaborar? And some people, when we go, or when somebody asks them, do you have something to help with? Can you help me with this? La cara de la persona cambia totalmente. The face of that person changes completely. And you would ask yourself, what can I give myself? Like, why would I give? This is a church that it, it, it is... Known to be giver, es una iglesia que no se detiene para ayudar al otro. It is a church that does not stop themselves to help other people. Yo creo que no hay que preguntar dos veces para que esta iglesia dé algo que se está pidiendo. I don't think we have to ask twice to have the church give something that is needed. Y es fácil dar aquí en estas cuatro paredes. And it's very easy to give when we're in these four walls. Cuando estamos pensando en la obra que se está realizando para la ciudad, para cuando se hace el evangelio nocturno, es muy fácil darlo. When we think about what we do here for the city or with the gospel changes, it is easy to give. Pero eso ocurre allá afuera cuando estamos en el lugar de trabajo. But my estamos, question is, does that happen outside when we are at our jobs? Eso ocurre con el mismo corazón que damos aquí, lo hacemos afuera. With the same heart that we give here, do we do it outside? Y algunas personas dicen, pero es que plata no tengo. And some people may even say, I don't have money. Es que aquí no estamos hablando de dinero. But we're not talking about money here. Estamos hablando de lo que el Señor nos ha entregado para entregar. We are talking about what God has given us to give. Déjeme decirle algo, usted y yo poseemos cosas valiosas que la gente necesita fuera. Let me tell you something you and I hold on to things that are very valuable that people outside need. Por ejemplo, for example, compasión, compassion. Lucas 6:36 dice, Luke 6:36 says, "Sean compasivos así como su padre es compasivo." Be merciful just as your father is merciful. Voy a darle una definición de lo que es compasión para que usted alcance a entender hasta dónde nosotros tenemos que llegar allá afuera, no solamente aquí adentro. I want to tell you a description of being merciful or being compassionate so that you, we understand how far do we have to go. Compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Compassion is a feeling of sadness that produces uh, to s when you see someone hurting, and it pushes you to help alleviate their uh, pain or their suffering. Do you know what it's As like to feel paredes? the pain for someone outside these four walls? Transfiéralo. a cuando nuestros hijos están pasando por un momen, mal momento. Transferred to when our children go through a difficult time. Nos duele en las entrañas. It hurts within. within nos, ourselves. nos mueve a hacer cosas extraordinarias para poder calmar ese, ese mal momento. It moves us to do extraordinary things to just calm down that bad moment. El versículo sea compasivo no dice piénselo dos veces y luego tome una decisión. This verse Nos está dando una orden de ser compasivos aunque esté pasando lo que sea alrededor. No nos deja la oportunidad a pensar. He does not give us the opportunity to even think. Solo a hacerlo. It says, "Do it." Dios nos está diciendo que lo hagamos. God is calling us to just do it. It's like God not really worrying about how you're going to do things. It's just about being compassionate. Recordemos que la compasión conlleva un dolor, una tristeza por el prójimo. Let's remember that being merciful produces the sadness about the neighbor or the person outside. Una preocupación por lo que esa persona está sufriendo. A worry for how that person is feeling. Un dejar mi yo para pensar en la otra persona y considerar que mi necesidad es muy poca a comparación de eso. Es like not. Caring so much about myself, caring about the other person, and understanding that my necessity is at a lower place than theirs. Mejor dicho, yo ya no soy importante. Es like saying I'm not longer important. Mi problema no es tan grande como el de mi prójimo. My problem is not as great as my neighbor's. Es ahí donde mostramos una compasión del corazón. That's when we show compassion from the heart. No una compasión fabricada para poder quedar bien. Not a a, a, a mercy that is fabricated so we look good. Porque Aquí en las cuatro paredes tenemos la tendencia a ser muy compasivos. Like in this four walls we have Como the tendency paso, to be compassionate. Pero allá afuera es donde está nuestra real tarea. But outside of here is where our real uh, homework is. Es allá donde el verdadero cristiano se tiene que ver. Is outside where the true Christian people have to be recognized. Recuerde aquí es fácil. Remember, it is always easier here. Lo difícil y la guerra está afuera. The war is fought outside. Les voy a hablar un poquito, ya les he dicho que trabajo en un centro comunitario, pero las experiencias que hay veces tengo que vivir allá. At a, at a center, usted sabe lo que es tener cinco personas al frente de su escritorio cuando usted tiene Dolor de cabeza, fiebre, vómito, diarrea y no es el coronavirus. No es, ¿Okay? Simplemente what it's like le dio una gripa. ¿Do you know what it's like to have five people waiting in front of your desk when you're feeling sick with all the symptoms of flu? Y tener que pensar en ese instante que Jesús Cristo vive en mí, que yo tengo que mostrarlo cuando yo no tengo ni las fuerzas siquiera para mí and to have to think in that moment that Jesus Christ lives in me and that i have no way how to show it but i have to show it even though i have no strength in me Jesús el Jesús que yo predico se tiene que mirar aunque yo esté en esas condiciones. The Jesus that I preach has to be seen even if I'm going through that those types of circumstances. Porque el objetivo cuando el Señor viene a nosotros no es que yo me sienta bien, es que yo haga sentir a los demás bien porque estoy mostrando a Jesús que está en mí. The objective when we have the Lord is not to um, feel good myself, but to make others feel good because Jesus is in me.

¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. ¿Why, my soul, are you downcast? ¿Why, so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. ¿Sabe lo que es levantarse todos los días y a pesar de las situaciones y problemas que nosotros tenemos? Sabemos que hay un oído que está pendiente de nuestra petición. ¿Do you know what it's like to wake up in the morning and despite all the circumstances that may be around us, know that there's someone with their ear open to hear our needs? Hace una gran diferencia que yo al levantarme sepa que tengo un Dios que está cuidadoso de mí y el que de afuera no lo tiene.

En lo personal, en la mañana abro los ojos, digo, Dios, gracias por el nuevo día. Personally, I open up my eyes in the mornings, I give thanks to God for the new day. Gracias porque tengo la oportunidad nuevamente de ver tus maravillas. Thank you because I have the opportunity to see your marvelous works again. Gracias porque pase lo que pase, tengo a quien recurrir. Thank you God because no matter what, I have a who to go to. Y que está muy interesado en sacarme adelante. And that he is very much interested in helping me out. Entonces, lo menos que yo puedo hacer so, the least I can do mostrar a ese Cristo afuera. is to show that Christ outside. Que ellos también se levanten y tengan una esperanza. That other people already could get up in the morning and have that hope. When I see the children of my siblings in Colombia, in my case. En vez de ver un grupo de jóvenes drogadictos maleantes en la calle. Instead of seeing a group of young people on the streets and stealing and being ad addicted. Veo jóvenes saliendo adelante. I see children that are doing good for themselves. Veo que la esperanza que puse en ese Dios un día, al que no conocía. I see that the hope that I put on God that one day when I didn't know Him. Un Dios que yo veía muy lejano de mi vida que estaba muy ocupado para ocuparse de mis problemas. A God that was so far away because He was so big and so great that was. Not interested in my problems. Me cuenta que no perdí el tiempo. I remember that I didn't waste my time. Y aquí como en la lo and just the same way that here we understand it at church. Lo sentimos, lo hablamos, lo we talk about it, we feel it, we we live it. Pero el caso es allá afuera, cómo la gente va a ver ese Dios que vive en mí, ese Cristo que vive en mí, ese Cristo que murió por mí, ¿cómo lo va a ver? But the thing or the question is how the people outside are going to be able to see that God that lives in me, that God that saved me, that God that helps me. ¿Sabe cómo? Do you know how? Cuando yo me quito para hacer más importante al otro que yo. You know, when, when I move to the side to make somebody else more important than me. Este versiculo requiere de un ingrediente básico y es fe. This verse uh, needs a very important ingredient and it's faith. We have faith in, in, in coaching books. We have faith in miraculous um It's the biggest lie that anyone can ever say.

But it depends on you and it depends on me if that Christ is reflected on outside. because like I told you before, we're able to do it in the church very easily. allá realidad batalla para mostrar ese but it is outside where we're really battling to be able to show that Christ. Algo más que podemos dar de parte de nosotros que hemos recibido de Jesús. Something else that we are able to give that we have already received from God. Salvación. Salvation. Segunda de Corintios 3, el 1 al 3 dice. 2 Corinthians 3, versos 1 al 3 dice. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirse, pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tin, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios oh. viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Verse 1 says, Are we beginning to commend ourselves again? Or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? You yourselves are our letter written on our hearts, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets or stones, but on tablets of human hearts. I'm going to ask you, and I'm not expecting you to respond, but. Is it possible for me to bring salvation on other people? When I asked myself that question, I responded to myself saying, I was not the one that died on the cross. No, no fui yo. Pero si. Sí soy llamada a ser la embajadora de ese Cristo que murió. No, it was not me, but I am called to be the the ambassador of that Christ that did die for me. Cuando nosotros miramos el trabajo que hace un embajador en un país ajeno, when we look at the type of work that an ambassador does in a in a foreign country, es exactamente como si el presidente estuviera allí. It is the same exact function as if the president of that country was there. Es considerado tan importante como si el otro señor hubiera llegado. Lo atienden igual como al presidente. Lo reciben de una forma excelente como al presidente. Sí o no? That person has the same benefits of the the president himself. It is treated with respect. It is treated with honor. Visualize usted. Al, al embajador, haciendo lo contrario que el presidente le dijo que hiciera. Um, just have an image in your head of that ambassador of a country doing something different from what the president had no instructed him to do. no just think about what would happen to that man or that woman when he, that person was back into their country. ese embajador habla, hace y dice igualito que el presidente. That ambassador will do, say and think exactly the same way as the president would. Se supone que si nosotros, como dice la Biblia, somos embajadores de Jesucristo, debemos hacer decir exactamente lo que él dijo y. If we are supposedly, as the Bible says, that we are ambassadors, we should do, say and be who. Christ himself would do it. El embajador es una copia exacta de su mandatario o por lo menos una copia muy parecida. The ambassador is a very close copy if not exact copy of the president. Es ahí donde ya no somos nosotros, es Cristo, pero ¿cómo es que estamos mostrando a Cristo allá afuera? Is there where we say it's not longer us but Christ, but then how are we showing Christ outside? Voy a referirme al, al versículo, aparte del versículo 1 que dice, ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Let's go back to the verse 1. Are we beginning to commend ourselves again? Es decir, yo recomiendo a Marino, mi esposo. I hmm. recommend my husband. Marino me recomienda a mí. My husband recommends me. Y nosotros recomendamos a nuestros hijos y ahí se queda el círculo de recomendación. And we recommend our children, and that's it. That's my, my circle of recommendation. Es decir, solamente aquí, Marino, Andrés, Giovanni, me conocen. Es decir, aquí, solo mi husband y mis close leaders will know me. Solamente aquí, como que yo sí soy cristiana.

what is what she has that is strange? No, es rara Por la forma de vestir, la forma no, es la forma de actuar es diferente al resto de la gente. It's not strange because of how, what she wears, or it's because her way she acts is different than anybody else. Afuera tiene que haber una gran diferencia con el mundo. We have to really make a difference compared to the world when we're outside. A pesar de que usted y yo nos movamos en un, en un contorno. Difícil, la diferencia tiene que verse. Even though you and I may be in a, in a difficult environment, we have to make a difference. It says the second part of the verse. Yes. Or so do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? Es decir, el pastor le tengo que pedir al pastor una carta de recomendación para que mi hermano escuche el evangelio. do I have to ask my pastor for a permission or a letter so my brother outside will hear me talk about the gospel? O sea que mi vida personal no es suficiente para que esa persona que está al lado mío se acerque al Cristo que yo sirvo. Meaning that it is not enough with my example that that person would believe in the Christ that I live and I have, and I have to ask somebody else for a recommendation. Eh, la, el versículo dice, ustedes mismos son nuestra carta. Verse two says, you yourself are our letter. Letter. Es decir, las buenas nuevas de Cristo tienen que estar reflejadas en la forma de vida que llevo. Is to say the good news of Christ have to be reflected in the way of life I have. Out of us there needs to be a superiority from coming from God that everyone should notice. Ese ser superior que las personas quieran imitar. That superior being that people would like to be like them. De esta forma traeremos salvación a los que nos rodean this way we would be able to bring salvation to those that surround us negándonos a nuestros placeres when we denied our own pleasures y considerando como dice la biblia que mi hermano es mayor que yo and, and when we consider as the bible says considering others greater than ourselves hay muchas oportunidades afuera de mostrar a cristo there are many opportunities outside to show christ pero depende de nosotros si queremos o no but it depends on us if we do it or not. La obra fue hecha the work was already done. Cristo ya murió en la cruz. Christ already died for us on the cross. Christ gave us a promise of an eternal life. I was telling my husband as we were coming from home. Nosotros somos muy tranquilos al manejar el evangelio. We are very peaceful uh, handling the gospel. Porque nosotros no dimensionamos lo que es estar en el cielo y lo que es estar en el infierno. Because we yet don't have a dimension of what it is to be in, hell or be in heaven. Si Cristo habló más del infierno que de otra cosa es porque tiene que ser muy importante nosotros tenerlo en cuenta. If Christ spoke so much about hell, it's because we need to have it into account. We need to know it. Yo le decía a Marino: será que el Señor tiene que permitir que toquemos el infierno un poquito? ¿Is it possible that the Lord will have to allow us to sense what hell is like so we understand the dimensions? Para que nosotros determinemos hoy de que el Señor, a través de la oración, nos lleve a ser esas personas que representamos de forma excelente al Señor afuera. So that we are able to represent in an excellent way. Cries when we're outside. No podemos perder el tiempo. We cannot waste time. Cada día la gente se va al infierno. Every day people go to hell. ¿Sabe por qué? Porque hoy a mí no me dio la gana. De bien a you know why? Because I didn't feel like treating someone good today. Because I had my period, because I didn't feel well, because of whatever reason. Porque es que yo tengo derecho a sentirme mal. Because I have the right to feel unwell. Porque es que mis derechos son primero que los demás. Because my rights are first than others. Entonces, ¿a dónde quedó el sacrificio de Cristo por usted y por mí? So where is the sacrifice that Jesus paid for you and me? No hay tiempo para mí, hay tiempo para los demás. There's no time for me, only there's time for ¿Sabe others. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya pagó por mí. You know why? Because yo Christ already paid for me. I already received yo ya lo recibí. It. I already received Yo ya comprendí it. su mensaje. Ahora message. me toca a mí entregarlo afuera. Permítame, le digo algo. La gente está cansada de que andemos con una Biblia sin, eh, sin deseo de ofender a nadie. People are tired of seeing us with the Bible. No offense to anybody. Because one thing is what the Bible says and another thing is what we do. Vivimos en una dualidad, donde la gente se confunde. We live in two worlds where people confuse themselves. We don't. They, don't, they confuse about us. This one says she's a Christian and look at how she treated this other person. Y esto es fácil, no es fácil. Porque hay gente que le saca la piedra. A uno. And believe me, it's not easy because there are people that just, it just, hay gente que le pone la paciencia a uno hasta acá. There are people that really make your patience be lost. Pero cuando usted se sienta así. But when you feel like that, <laughs> and don't think that this message is for you, it is for me. When you feel like that, think about Christ. The least thing I did I can do now that I know that you pay a price for me is to treat this person well so she can know you as well. Through yes. me. Es fácil reaccionar, es fácil no controlarse, pero las consecuencias son graves. It is easy not it is easy to react, it is easy not take control of ourselves, but the consequences are real. La gente necesita más que una Biblia en la mano, una acción correcta hacia ellos. People need more than just a Bible under their arm, an action that speaks to them. Cuando nosotros vivíamos en Houston, Marino tenía un amigo ateo. When we live in Houston, my husband had a, an atheist friend. Pero lo curioso es que él se sabía la Biblia. But what was funny about it is that he knew the Bible. ¿Cómo así que usted conoce la Biblia y usted es ateo? Yo no entiendo. How do you know the Bible but you are an atheist?

que ya resucitó y que sigue peleando por nosotros cada día. Because we are not able to show the Christ that saved us, the Christ that paid a price for us and that continues to do it every day. Nuestro testimonio afuera suele ser muy débil. Our testimony outside is very weak. Porque en las primeras situaciones que se nos presentan nos caemos. Because at the first situation that comes our way we fall. Porque es que yo soy primero. Because I am first. Si no lo hago yo, ¿quién lo hace por mí? Si yo no cojo co co todo este dinero y lo guardo, entonces ¿quién va a responder por mí? If I don't Accumulate all this money, then who is going to give me money after? It looks like every day we get up, we don't count on that great God that we talk about on Pare Sunday. It looked like today he failed us because today we're unable to act um, the way. We acted before. And the problem only lies in that yesterday we were in a good mood entonces, and, today, como we're que elevan, and en, today we're not. And today we're not. So it's almost like my gospel or the gospel depends on how i feel and it does not depend on my uh, feelings it depends on the feelings of he who died for me Él lo dio todo. he gave it all todo afuera. let's give everything we have outside Algo más que podemos dar. something else that we can give amor love Primera de Juan 4 del 10 al 11 dice: First John 4 from 10 to 11, says. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos, hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. This is love—not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning, anointing sacrifice for our sins. El verdadero amor tiene que ver con la actitud de demostrar amor por los demás. The true love comes from the attitude of showing love to others. Escuche esto, aunque no lo hayamos recibido. Listen to this even if we have not received it. Porque dice la palabra que Dios nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Because the Bible says that he God loved us before we loved him. O sea que yo cada día tengo que tener un amor por mi prójimo aunque él no me lo demuestre. So every day I must have love from my neighbors even though my neighbor may not have shown me love. Recuerde que es una vida que se está perdiendo. Y en sus manos y en mis manos está la oportunidad de que venga a la salvación. Remember, there is a life that could be being lost, and that in your hands could be the solution to their salvation. No se trata de simularlo, porque la, esa simulación se ve y se siente. It's not about simulating, because you can feel and you can sense when someone is pretending. Yo creo que aquí todos hemos vivido cuando se ríen. Fake. Cuando, cuando es una sonrisa falsa. I think we every, sí no. everyone Todo has lo hemos everyone has experimented with a false smile or laugh is. Cuando es un abrazo falso. When, no it's, siente. when it's a false um, hug, you can feel it. When someone makes or give or does a favor to you just because they had to and Minha pergunta é: Onde está esse amor que option. tener por el Senhor, se si não o temos por el próximo? My question is: Where is that love that we say we have for God, if we cannot have it for our brothers and sisters? Como amar a um Deus, a um Cristo que não se vê? y no y no amamos al que sí vemos How do we say we love Christ that we can see but we cannot love he who we see which mire, is our neighbor Mire la gente afuera no necesita precisamente dinero People outside don't really need money necesitan un abrazo People Sincero. outside need hugs una sonrisa sincera a smile, que la sientan que viene del corazón that that comes una expresión de amor sincera An love sabe algo que yo hago en el trabajo es mirar a la gente fijamente cuando me están hablando something no estoy pretendiendo mostrar lo que yo soy estoy queriendo eh, comunicarles lo que recibo de las personas. And I'm, not to say I'm, not. I'm just telling you what I perceive from people. Ellos se sienten importantes. They feel important. Y estamos hablando de una comunidad como ya lo he dicho 90% musulmana. And we're talking about a, a community that's 90% Muslim. Esa comunidad necesita más amor que crítica de parte de nosotros porque leen el Corán. Those communities need more love from us than criticism because they read a different book. Necesitan más apoyo de parte de nosotros con el amor que tenemos de Cristo que estarles criticando que se tiran al piso a orar a su Dios. They need more love from us than to be criticizing the fact that they go on their knees everywhere to pray to their God. Y es tanto el impacto que está teniendo el Señor Jesús en esa comunidad que hay gente musulmana orando en el nombre de Jesús. Y ya lo he comentado aquí, pero lo quiero recalcar otra vez hoy. Y es so importante lo God is doing: que Muslim people praying en el nombre de Jesus. Ese amor tiene que salir del corazón. That love has to come from the heart. Y de la única forma que va a salir del corazón es cuando usted piensa en el sacrificio de Cristo. And the only way you're going to be able to love with the, with your heart is when you think about the sacrifice of Christ. Recordemos estamos en una escuela de oración donde el Señor nos está enseñando a orar para que ese sentimiento que vamos a expresar allá, esa ese uh, check your hands, Saludo. Ese saludo de mano sea de, de verdad is so that when we shake somebody's hands comes out sincerely debemos mostrarlo a través de nuestras acciones we must show that love through our actions se, se trata de que nos convirtamos en un sacrificio vivo a dios It is about becoming a living sacrifice to God, para que él tenga esa vasija perfecta con la que puede trabajar y llevar a cabo su plan. So that he can have the perfect vase through which he will work and and fulfill his purpose and his plan. Pensemos en ese sacrificio y recordemos que tenemos que convertir una an instrument útil for el senor Let's think about his sacrifice and let's remember that we must become a useful utensil for the Lord. Yo le digo personalmente me siento orgullosa de pertenecer a esta iglesia. I want to tell you personally I am I feel so honored to be part of this church. Esta es una que da de this is a church that gives with their heart. And many of the things that I've i able to express today I've learned them here. Cada uno de ustedes ha aportado en mi vida grandes cosas each of you have um, given something to my life that has been so valuable. Y eso es lo que en un momento dado nosotros tenemos que entregar, pero afuera, el problema es afuera. And that's what we have to be able to show to others, but not only in church, outside. Así que uh, voy a uh, para terminar, so to come to an end. Quiero decir eso, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Everything that we have, we have received it from God. Y debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. And we must give by grace what we have received by grace. Así que si usted creía que no tenía nada que dar, está equivocado. So, so if you thought that you had nothing to give because you didn't have money, you're mistaken. Plata la da cualquiera. Money anyone can give money. Pero compasión, but compassion, esperanza, hope, salvación, salvation. Solo la dan los que lo han recibido. Love is only being able to give those that have received Y esos somos usted y yo. And those are you and I. Los que hemos sido llamados hijos de Dios. Those that have been called to be children of God. Usted y yo tenemos un tesoro para dar. You and I have a treasure to give to others. La gente está cansada de recibir engaños. People are tired of, of receiving um, lies. De recibir traiciones. Treasons. De tener tramposos al lado. That have people that like things under the table. De que los estafadores sean los mismos cristianos. That people that steal from one another are Christians themselves. Estamos llamados a ser la luz de la tierra. We are called to be the light of the earth. We are called to be the answer to so much evil doings. That's why it is good for us to do what God has commanded us to do. Y recibiremos premio del cielo. And we will a prize from tenemos que orar para que Dios desarrolle todos estos regalos que tenemos. We Hay una frase que escuché y me gustó: dice, Cuando ayudes, hazlo con el corazón. Tal vez la gente no se acuerde, pero Dios sí. I, I'm going to read this phrase that I saw not long ago: When you help, do it with your heart. people may not remember but God will remember el evangelio escrito ha transformado vidas a través de los tiempos the written gospel has transformed lives throughout history pero todo comenzó con un hombre que no escribió nada but everything began with a man that did not write anything sino que actuó, but acted and show through his actions what the true Meaning of the gospel was no escribió, no escribió nada en la Biblia. Christ didn't write anything on the Bible Pero pongale cuidado esto. Sus actos hablaban por él. but listen to this his actions his actions spoke about his, the mercy he had for people spoke about the love that he had received from the father morir en una cruz uh, perdón, hablaba solo hasta darnos el mejor acto de amor. He spoke so much to the point that he finished it with the biggest action of love. Morir en una cruz. To die in a cross. Y recuerde esto. And remember this. Mientras moría, no dijo, esta gente me tiene cansada. And while he was dying, he didn't say, these people got me here. Ya no soporto un día más un mal i cannot stand how they behave anymore no dijo teniendo el poder de los cielos no dijo él teniendo el poder de los cielos padre acaba con ellos porque me acusan de algo que no es cierto he having the power of heaven did not dare to say father get rid of them all because of the lies they're saying about me por el contrario no se defendió The opposite, he didn't defend himself. Solo dijo, porque no saben lo que hacen. The only thing he said was, God, forgive them because they don't know what they did. Today we have to recognize once again so that we can be useful outside. Que tenemos un ejemplo a seguir. That we have an example to follow. Pero queda en nosotros la decisión. But sí. it is our decision. Si re, vamos a preferir dar que recibir. If we are going to continue to prefer to give, to receive, or to give, La gente afuera no nos va a dar nada. people outside will not give us anything in return. Pero es una vida que se está perdiendo. But it's a life that is getting lost. And the least thing we should worry about is what we're going to get in return. Y nuevamente tenemos que reconocer que Dios tiene razones mejor dar que recibir. Así que muchas gracias por haberme escuchado. So Pónganse de pie, por interview. favor. Let's Vamos a orar para despedir. Padre santo, esta noche nuevamente hemos aprendido algo. Que, Father, tonight once again we've learned something. Queremos que en esta escuela de oración we want in this school of prayer, nos lleves a desarrollar en de gran manera esos regalos que tenemos. That you help us to develop those great gifts that you have given us, Lord. La gente afuera lo necesita. People outside are in need of it. Necesitamos ser reales embajadores de tu gloria, Señor. We need to be real ambassadors of your glory, Lord. Gracias por lo que nos has dado hoy. Thank you for what you given us today. En el nombre de Jesús, amén. En Your name, Jesús, we pray, amén. Ok, muchas gracias. Vayan a su casa.